de mis hermanos que estamos aquí, Señor, los que ministran, Señor, en la música, en el canto, Señor, cada uno, Señor, mi vida, la vida de tu iglesia, Señor, la vida de tu siervo, Señor, que va a ministrar tu palabra, Padre, en esta noche, Señor, bendito, todos en un mismo espíritu, Señor, queremos estar delante de tu presencia. Y una cosa, Señor, queremos pedirte en esta hora, Padre, que a través, Señor, de tu Espíritu Santo, seas, Padre bendito, el que esté dirigiendo este culto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Y es por ello, Señor, que pedimos en esta noche, Padre, la unción de tu Espíritu Santo, Padre, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario al tuyo en esta noche, Padre. Y que en esta noche, Señor, con la libertad que tú, Señor, nos das, Señor, en estos momentos, permítenos, Señor, poder alabarte, Señor, poder, Señor, expresarte, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, la gratitud que hay, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el único que merece toda gloria, Padre. Padre eterno, usa la vida de tu siervo en esta noche, Padre, y de cada pastor o evangelista que en esta noche estén predicando ya tu palabra, Señor. Y quien va a predicar tu palabra en esta noche, Padre, respalda esa palabra, Padre. Toca los corazones, bendito Dios. Salva las vidas para tu gloria, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios. Amén, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos, y les quiero invitar para que abra la palabra del Señor en el libro de Efesios, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes que pues ya se encuentra aquí en la casa de nuestro Dios, y a la vida de nuestros hermanos también que están viendo esta transmisión. No sabemos hasta dónde hay hermanos que pues nos ven desde muy lejos, y queremos decirle que el Señor les bendiga a ellos también en esta hora. Y en esta noche, hermano, alabamos al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, porque hoy, hermano, el Señor nos permitió una vez más esta oportunidad de poder estar en la casa de nuestro Dios. ¿Ya están listos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer alternadamente, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, gloria a Dios. Todos juntos el versículo 6. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Y el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hermano, en esta noche es motivo de sobra y de gratitud, hermano, que usted alabe al Señor, que usted le glorifique al Señor. Amén, hermano. Está agradecido con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a entonar esta alabanza que dice: gracias Cristo, gracias Cristo, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea Dios. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Te alabaré en medio de la lucha. Y le damos gracias a Dios por todas las cosas que estamos mirando, por todo lo que está sucediendo. Eso nos indica, hermano, que Cristo viene pronto, hermano. Alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabaré en medio de la lucha,
te alabaré en medio del dolor, te exaltaré hoy en mi juventud y no tenga después que lamentar. Te alabaré en medio de la lucha, te alabaré en medio del dolor, te exaltaré, gloria a Dios. Sea Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, Señor, eres bueno y maravilloso, Señor, aleluya, gloria a Dios. Quiero entonar este otro alabanza que dice: siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso, y todos los días el Señor está con nosotros, amén. Tan solo, hermano, ahora creo yo que todos lo hacemos al despertar. Lo primero que hacemos es bendecir el nombre de nuestro Dios, exaltar el nombre de nuestro Dios, amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a entonar este canto. Y a ti, Señor, te damos toda gloria, Padre, porque solo tú eres quien alienta y fortalece nuestra vida, Padre. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que él siempre está ahí. Una vez más.
Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Aleluya. Siento su mano en mi hombro diciéndome que él siempre está ahí. Oigo su voz, oigo su voz en el silencio, que se oye muy claro en mi ser. Gloria a Dios. Oigo su voz en el silencio diciéndome que siempre está ahí. Él es la luz. Él es la luz en la oscuridad, brillando como el día está. Él es la luz en la oscuridad. Él ve la cara. Señor, alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a entonar unos cantos de alabanza a nuestro Dios. Y hermano, por nada debemos de dejarnos opacar
hermano, por lo que pueda suceder a nuestra vida. Al contrario, tenemos que doblar esfuerzos, tenemos que clamar a Dios. Dice su palabra que tenemos que creer lo que está escrito, lo que Él ya dejó en su palabra. Amén. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Dios es bueno, amén. Aleluya, Señor. Dice esta alabanza: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y hermano, hoy más que nunca tenemos que alabarle a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, amén. Dios quiere, hermano, que despertemos, hermano, que le digamos al Señor: Señor, por favor, muévete en mí, quiero sentir tu presencia. Si está pasando por alguna situación en su vida, alguna necesidad, Cristo tiene poder. Cristo tiene poder, amén. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es. Oh, 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 oh. Mirad cuán bueno y delicioso es. Oh,
Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. Porque vives y reinas para siempre. Bendito sea tu nombre. Y no nos vamos a cansar, Señor. Y no dejaremos de alabarte. Y no dejaremos de exaltar tu nombre, Padre. Bendito Dios. Te damos muchas gracias en esta hora, Padre bendito, porque en verdad yo lo creo, Señor, en mi corazón, que es un grande privilegio el que podemos estar aquí, Señor. Es una grande oportunidad la que en esta noche tú nos estás dando, Padre. Dios eterno, en esta noche, Padre bendito, hemos alabado tu nombre con todo nuestro corazón, con gratitud de nuestro corazón, Padre eterno. Y ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que uses la vida de tu siervo, Señor, que va a predicar, Señor, tu palabra en esta hora. Padre bendito, sigue usando su vida, Padre. Y en esta hora, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que ministre nuestras vidas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que toque, Señor, y libere, Señor, cada corazón en esta noche, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que nos ha resucitado. Aleluya, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos siga bendiciendo rica y abundantemente, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, que el Señor en su amor, hermano, nos bendice cada día. Y le agradecemos a Dios todas estas bendiciones. Amén. Bien, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, hermano. Vamos al capítulo 5 de Deuteronomio. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos sus hermanos que nos están mirando por internet. Que Dios los bendiga también. Que el Señor le colme de bendiciones a todos. Y que el Señor siga derramando su bendición sobre cada uno de nosotros. Deuteronomio 5, versículo 1. Le voy a dar lectura. Usted lo sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Todos unidos vamos a dar la segunda lectura a este mismo versículo. Dice así: llamó Moisés a... El Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, hermano, siéntese, por favor. Que Dios les bendiga mucho y que el Señor siga derramando bendición sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a meditar, hermano, en algunos versículos de este mismo libro. Y después vamos a meditar, hermano, algunos versículos más adelante, hablando, hermano, viendo la importancia que tiene el que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Amén. El martes hablábamos una parte de hermano, lo bonito que es el obedecer los mandamientos del Señor y las bendiciones que recibimos, mi amado hermano, cuando somos obedientes a los mandamientos del Dios.
Les decía la vez pasada, este libro de Deuteronomio, su significado es la segunda ley, ¿sí? O la ley de Dios. Y aquí, hermano, nosotros podemos ver a través de este libro cómo, hermano, constantemente se repite una y otra vez, hermano, la ley de Dios. En cada capítulo se va repitiendo. Por eso es, hermano, repetición de los mandamientos, o hermano, o la segunda ley, que es, hermano, que significa Deuteronomio. Y aquí, hermano, lo que encontramos es que constantemente el Señor, hermano, habla al pueblo de Israel, y en este caso nos habla a nosotros también, para que nosotros, hermano, tomemos en cuenta la importancia que tiene el guardar los mandamientos del Señor. Aquí, hermano, está hablando Moisés, hablándole a todo el pueblo, y les dice: oye, Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice: apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Y aquí empieza, hermano, el decálogo, o los 10 mandamientos, donde empiezan 10 mandamientos que el Señor, hermano, establece para el pueblo de Israel. Hermano, este es, hermano, el fundamento de los mandamientos, esos 10 mandamientos, donde nos habla, hermano, lo que tenemos nosotros que obedecer. Esos primeros, hermano, mandamientos que van dirigidos a la obediencia, hermano, a reconocer al Señor como el único Dios verdadero. Los voy a leer, hermano, ya usted los conoce, solamente voy a leerlos para que usted se acuerde. Voy a empezar, hermano, con el versículo 7, que es el primer mandamiento de los 10 mandamientos, es el primero. El verso 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjese bien, hermano, no me puedo detener, hermano, mucho tiempo en los versículos, pero, hermano, yo quiero que usted vaya viendo. Usted ya los conoce, ya conocemos, hermano, los mandamientos. Solamente quiero que usted se acuerde, hermano, que esos primeros mandamientos van dirigidos a una obediencia, hermano, hacia el Padre Celestial, a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Que no hay muchos dioses, que solamente hay uno, y a él, hermano, tendremos que honrar, a él tenemos que glorificar. Por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces nosotros tenemos un solo Dios verdadero. Amén, hermano. Un verdadero Dios, hermano, que mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios y que vino a salvar al mundo. Y que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados, y por la gracia y la misericordia del Padre, el Padre derramó sobre nosotros, hermano, el poder o la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces nosotros tenemos la bendición, mi amado hermano, de poder disfrutar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando el Señor está hablando: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el Señor está exigiendo, hermano, un mandamiento. Ahí está, hermano, el mandamiento del Señor, que no tenemos que tener otro Dios más que al Señor Jehová de los ejércitos. Amén. El, hermano, nosotros dice aquí del versículo 8, es que es el segundo mandamiento, dice: no harás para ti una escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba. O sea, no podemos imaginarnos, hermano, no podemos decir: es que Dios es así, es que yo pienso que Dios es de esta manera, de esta forma. No, dice aquí la palabra Dios: no te harás una escultura ni tampoco te harás una imagen. Nosotros no podemos imaginarnos cómo es Dios, porque nadie ha visto a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: ni imagen alguna cosa de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue diciendo el mandamiento 2: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan. ¿Qué cosa, hermano?
mis mandamientos. Ese es, hermano, ese es el decálogo. Ese es, hermano, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahí el Señor, hermano, dejó a Moisés durante 40 días y 40 noches. Estuvo Moisés en el monte esperando, hermano, que Dios le diera, hermano, estos mandamientos, que Dios le diera esta ley. Y sobre esta ley, mi amado hermano, el Señor nos muestra a quién tenemos que amar. Al que tenemos que amar sobre todas las cosas es a Dios. Y posteriormente tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a sí mismo. Amén. El versículo 11 nos habla del tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hermano, hemos hablado de la importancia, hermano, que tiene el respetar las cosas de Dios, el respetar el nombre del Señor. Amén, hermano. Nosotros, hermano, aquí lo pronunciamos Jehová o Yahvé. Sí, en algunas personas dicen Yahvé, nosotros decimos Jehová, mi amado hermano. Y este es este nombre, hermano, con eso vamos, hermano, dirigiéndonos al Padre. Pero el verdadero nombre de Dios no es ese. Nosotros sabemos, hermano, que Dios, hermano, tiene un nombre que es intocable. Aún, hermano, los mismos judíos, hermano, para escribir el nombre de Dios, hermano, le quitan una vocal. La palabra de Dios nos enseña que solamente ellos se dirigen a Dios como el Sadai o como el Adonai. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque ellos son respetuosos del nombre del Señor. Y nosotros también somos respetuosos del nombre del Señor. No podemos pronunciar el nombre del Señor en vano. No podemos estar todo el tiempo, hermano, estar hablando de Dios como si fuera cualquier cosa. Dios, hermano, merece respeto de parte de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Él nos formó a su imagen y a su semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. El cuarto mandamiento está en el versículo 12. Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios les había ordenado, hermano, a los judíos que tenían que guardar un día donde no tenían que trabajar, y ese día, hermano, estaba consagrado, dedicado solamente para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy nosotros todos los días alabamos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto que hizo con nosotros, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy nosotros, hermano, tenemos que adorar, tenemos que alabar, tenemos que glorificar al Señor todos los días, hermano, tenemos que hacernos un tiempo para dedicarnos, hermano, a buscar al Señor. En nuestras casas tenemos que hacer, hermano, un momento, hermano, de servicio para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Hermano, esto es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos olvidemos nunca de Dios. Versículo 16 es el quinto mandamiento. Aquí, hermano, ya se dirige a nuestro prójimo, ¿sí? Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, hermano, aquí nos está hablando ya, hermano, de nuestros padres. Es el nuestro prójimo. ¿Sí? Tenemos que honrar a papá, tenemos que honrar a mamá. Está, hermano, dentro del decálogo, dentro de los mandamientos del Señor. Esos son los mandamientos, hermano, que nosotros tenemos que guardar. Estos mandamientos son los que el Señor estableció para que nosotros, hermano, también respetemos a nuestro prójimo. Cada uno de los mandamientos que siguen, hermano, se refiere al prójimo. ¿Cómo tenemos que respetar lo que es del prójimo? El versículo 17 es el versículo C, es el mandamiento 6. Dice: no matarás, respetarás la vida de tu prójimo. Verso 18
es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, respetarás, hermano, ¿sí? A la mujer de tu prójimo, respetarás, hermano, al esposo de, hermano, de tu prójima. Tienes que respetar, por eso la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Le tienes que ser fiel a tu esposo, le tienes que ser fiel a tu esposa, porque Dios, hermano, está en contra de aquellos que son desleales, hermano, para con su cónyuge. Así que el Señor nos está diciendo: no cometerás adulterio. El verso 19 nos habla del octavo mandamiento. Dice: no hurtarás, no le robarás a tu prójimo nada, nada. No puedes robarle nada a tu prójimo. Tienes que respetar a tu prójimo, hermano, tienes que respetarle todas las cosas que son de tu prójimo. No debes, hermano, de andar deseando las cosas de tu prójimo, y tienes que respetarlo. No hurtarás. El versículo 20 nos habla del noveno mandamiento. Dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No podemos hablar mal en contra de nuestro prójimo. No podemos levantar, hermano, como dice aquí la palabra de Dios, un falso testimonio. Porque eso, hermano, lo está mirando Dios. Y, hermano, y cuando nosotros levantamos un falso testimonio o levantamos una mentira en contra de nuestro prójimo, hablando cosas que, hermano, realmente esa persona no hizo, aquí está la Sagrada Escritura. Hay un castigo, hermano. No crea, hermano, que podemos levantar falso testimonio de cualquier persona. Hoy, hermano, la gente levanta falso testimonio a su prójimo. Estaba yo escuchando, hermano, a una abogada, hermano, que venía a visitar a su hija, y por ahí alguien dijo que esa persona se estaba robando a un menor, y toda la gente se enardeció. ¿Por qué, hermano? Porque esta persona levantó un falso testimonio y mataron a esa mujer que era una abogada. Fíjese, hermano, hasta dónde está llegando la situación. Entonces, hermano, levantar un falso testimonio, hermano, es un pecado delante de la presencia del Señor. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Versículo 21 es el décimo mandamiento. Dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto, hermano, son los mandamientos. Son mandamientos que el Señor, hermano, ha establecido para el buen vivir. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Desgraciadamente, mi amado hermano, hoy la gente ya no guarda ninguno de estos mandamientos. Hoy la gente está viviendo desordenadamente. Por eso vemos un desorden en el mundo, porque nadie quiere sujetarse a los mandamientos que Dios ha establecido. Y volvemos a repetir lo que les hablaba el martes y lo que hemos dicho siempre. Acuérdense que hay un gobierno, existe un gobierno universal para el mundo entero. Y ese gobierno es el gobierno de Dios. Amén. Y ese gobierno, como todos los gobiernos, tiene sus leyes. Y esas leyes, hermano, las leyes de Dios las encontramos ahí en ese libro que usted tiene en sus manos, ¿sí? Que es la Biblia, que es, hermano, conjunto de libros, a donde encontramos los mandamientos de Dios, donde encontramos, hermano, las leyes de Dios, los decretos de Dios, los estatutos de Dios. Ay, hermano, todo gobierno tiene sus leyes. Ay, Dios tiene sus leyes. Y esas leyes, hermano, esas leyes son para nosotros, para que vivamos, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Me voy al capítulo 6, por favor. Capítulo 6, el subtítulo dice: el gran mandamiento. Aquí vamos a encontrar, hermano, el gran mandamiento, que es el que acabo de decir hace un momento. Le voy a leer unos versículos. Todo lo que es Deuteronomio, hermano, todo lo que es Deuteronomio, si usted empieza a leer Deuteronomio, usted va a encontrar constantemente que se repiten los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. Y nos enseña, hermano, qué privilegio es el guardar los mandamientos, porque hay bendición, hermano, cuando nosotros guardamos los mandamientos y los estatutos del Señor. ¿Quiere usted tener largura de días como veíamos el martes? Guardemos los mandamientos de Dios. ¿Quieres que todo te salga bien? Guarda los mandamientos de Dios. Amén, hermano. Versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos
y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Acuérdese que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, una tierra, hermano, fértil, una tierra donde dice que corría leche y miel, es el sentido figurado, porque era una tierra muy fértil. Pero en esa tierra de Canaán había muchas naciones paganas, las cuales, hermano, estaban hundidas en la idolatría, en la brujería, en la hechicería. Esas naciones, hermano, que entregaban sus hijos, hermano, a esos dioses, quemándolos, y que era un desorden, hermano, como vivían esas gentes. Ahora, el pueblo de Israel iba a entrar, hermano, a esa tierra de Canaán, a esa tierra fértil, y iba, hermano, a enfrentar a todas esas naciones. Dios les había dicho: no vayas a vivir conforme ellos viven. Tú tienes mandamientos, tú tienes estatutos, tú tienes decretos, tienes que vivir de acuerdo a lo que yo te estoy enseñando. Hermano, era lo que el Señor, hermano, le mandaba al pueblo. Por eso dice que cuando entraran a tomar esa tierra, versículo 2 dice: ¿para qué iban a guardar mandamientos, estatutos y decretos? Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quiere usted vivir muchos años? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos, hermano. Guardar los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos para que podamos tener largura de días. El versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué vas a poner por obra? Los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios había establecido. Dice: para que te vaya bien. No solamente, hermano, guardando los mandamientos tenemos largura de días, sino tenemos la bendición, hermano, de que nos vaya bien. ¿Dónde está el problema, mi amado hermano, para cuando, hermano, nos están saliendo las cosas mal? ¿Dónde está el problema cuando, hermano, la gente se está muriendo antes de su tiempo? El problema está en que la gente no quiere guardar los mandamientos del Señor, en que la gente no quiere sujetarse a los decretos y a los estatutos de Dios. Ese es el problema del ser humano. Ahorita vemos mucha mortandad. ¿Por qué hay esa mortandad? Exactamente por esto. Porque nadie quiere obedecer la palabra de Dios. Cada quien vive, hermano, y hace lo que quiere. Están como en el tiempo de los jueces, hermano, el pueblo de Israel, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Hoy en este tiempo la gente hace lo mismo. Cada quien hace lo que bien le parece y lo que le conviene y lo que le gusta. Pero, hermano, nadie quiere obedecer los mandamientos del Señor. Nadie quiere sujetarse a los mandamientos de Dios. Ahora, sigue diciendo aquí la Sagrada Escritura: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el gran mandamiento. Versículo 5 es el gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, hermano, el que ama a Dios, guarda los mandamientos. Dentro de todos estos mandamientos, estatutos y decretos, nos establecen el gran mandamiento. Por eso el subtítulo dice: el gran mandamiento. Y el gran mandamiento dice: es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios, hermano, nos ordena amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay esposa, hay esposo, hay hijos, hay papá, hay mamá, hay abuelito, hay abuelita, hay tíos. Hermano, tenemos mucha familia a la cual tenemos que amar. Pero la Biblia dice: tienes que amar sobre todos ellos, tienes que amar a Dios. Amén, hermano. Ese es el gran mandamiento. A Él tenemos que amarlo. Por eso Jesús, hermano, en el Nuevo Testamento dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahí, hermano, ahí es la clave de amar a Dios por sobre todas las cosas. Acuérdese, hermano, que cuando la gente se acerca al Señor, le preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el gran mandamiento?
Y el Señor dice, el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, esto es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros guardamos estos mandamientos, si nosotros, hermano, caminamos conforme a la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Todo va a salir, hermano, pero mire, de bendición para nosotros. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuche. Y estas palabras o estos mandamientos, estatutos y decretos que yo te estoy mandando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjese, hermano, qué importante es que nosotros, hermano, estemos hablando de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos, hermano, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Dice aquí la Sagrada Escritura: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante, hermano, es educar a nuestros hijos, hermano, bajo los mandamientos del Señor. En la tarde, hermano, escuchaba yo a una mujer. Estaban hablando del alcoholismo. Estaban hablando del alcoholismo. Y, hermano, esa mujer decía que, pues, que no deben de dejar a los niños que tomen, ni a los jóvenes. Ella decía, bueno, es una persona que es inconversa. Ella decía, bueno, saben que deben de dejar a los jóvenes que si van a tomar, que tomen hasta que cumplan 21 años. Cuando tengan 21 años, entonces sí, que empiecen a tomar, pero poquito. Entonces, hermano, esto desató a que mucha gente empezó, hermano, a llamarle por teléfono, o yo no sé si mandaban ahí por internet, ¿verdad? Y empezaron a decirle, pues yo tengo a mis hijos, mi hijo tiene 13 años, y ya a mi hijo yo le enseñé que debe de tomar, pero para que ya para cuando vaya creciendo ya sepa lo que es el alcohol. Otros hablaron, dijeron, no, pues yo tengo unos hijos, tengo dos hijos, tienen 17 y 15 años, y también yo les digo, tomen, pero no tomen mucho, no abusen del alcohol. Entonces la mujer, hermano, empezó a dar, hermano, todos aquellos que le hablaban, y toda esa gente decía, pues que permitían que sus hijos tomaran. Entonces la mujer, hermano, empezó a hablar y dijo, ¿saben qué? Todos los que me están escribiendo están mal, porque ustedes ni siquiera saben las consecuencias que trae el alcoholismo a sus hijos, ¿sí? Ni siquiera se imaginan cuántas consecuencias van a acarrear sus hijos por estar tomando desde muy jóvenes. No tienen ni idea, y casi les dijo ignorantes, casi les dijo burros. Y entonces la mujer empezó a sacar datos. Y empezó a hablar, hermano, cómo se lastima cada órgano del cuerpo. Cómo se va lastimando sus órganos, hermano, todos los órganos, hermano, como son, hermano, el hígado, los riñones. Y empezó a hablar la mujer. Y después les dijo, y además de eso, se trastornan también psicológicamente. Hermano, la mujer les dio, hermano, una enseñanza a todos aquellos padres que permitían a sus hijos desde muy temprana edad hacer, hermano, borrachitos. Ahora nosotros encontramos en la palabra de Dios que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuándo se considera una persona borracha? Hasta que estás ya todo tirado en el suelo, entonces eres borracho. Con una. Dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Con una, hermano, que nosotros, hermano, lleguemos a tomar, con eso ya estamos considerándonos como borrachos. ¿Por qué? Porque ese es el templo del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando, hermano? Ese es el templo del Espíritu de Dios. En el mundo dicen, una copa es como ninguna. Pero delante de los ojos de Dios, hermano, una copa ya es, hermano, algo que va a dañar tu cuerpo y algo, hermano, que estás dañando, que es el Espíritu Santo, que estás entristeciendo al Espíritu Santo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y este templo tiene que ser santo. Por eso la Biblia dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Alguna persona me dijo, bueno, entonces los que somos fumadores sí podemos entrar al reino de los cielos. Al fin y al cabo la Biblia no dice eso, que los fumadores no entran. Pero creo que estamos conscientes, hermano, que ese es un templo.
y que esa es una casa del Espíritu Santo, y que aún el cigarro también daña nuestros pulmones, que también daña nuestros órganos y que ofende a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que cuidar este templo. Si me está escuchando, hermano, la glotonería es un pecado. El estar comiendo todo el tiempo, comer y comer y comer y comer, hermano. Cada ratito estás comiendo cenas y mesas y vuelves otra vez a comer y echas golosinas, hermano. Ese también es un pecado, es pecado de glotonería. Nosotros tenemos que cuidar este templo, hermano. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, dice aquí la palabra de Dios, dice: estos mandamientos, estoy en el versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino, cuando te vayas a acostar y cuando te levantes, las atarás también como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Así como el sacerdote, hermano, tenía esa mitra y decía aquí: santidad a Jehová. Sí, el sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo para presentar la ofrenda, hermano, para llevar a cabo, hermano, aquello que tenía que presentar delante del Señor, hermano, aquel sacerdote iba bien vestido y llevaba una mitra, un gorro, y en ese gorro tenía una lámina que decía aquí: santidad a Jehová. Ya el sacerdote sabía que iba, hermano, a entrar a la presencia de Dios, y para entrar a la presencia de Dios tenía que estar santo. Si el sacerdote no estaba santo, el sacerdote caía muerto. ¿Sí me está oyendo, hermano? Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros, mis amados hermanos, caminemos guardando los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. ¿Por qué todo, hermano? ¿Por qué tanta mortandad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto desorden? Porque la gente vive como quiere y hace lo que quiere. Y nadie, hermano, se quiere sujetar a la palabra del Señor. Aún, hermano, muchos que se dicen ser cristianos ya no quieren obedecer tampoco la palabra de Dios. El versículo 8, lo repito, dice: y las atarás como una señal en tu mano. Fíjese, hermano, las palabras, los mandamientos, los estatutos, los decretos, dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dice: y las escribirás en los postes de tu casa y también en tus puertas. Hermano, el Señor quería que todo el tiempo estuviéramos viendo, hermano, los mandamientos, que no nos olvidáramos de los mandamientos, que fuéramos obedientes, porque eso es lo que el Señor quiere: obediencia, que seamos obedientes, que caminemos conforme a la voluntad del Señor. El versículo 10, que es el que sigue, hay un subtítulo, y el subtítulo dice: exhortaciones, ¿a qué cosa, hermano? A la obediencia, a la obediencia. Si usted lee todo el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar constantemente mandamientos, estatutos y decretos. Y, hermano, la invitación a que los obedezcamos. Hermano, el que nosotros entendamos que solamente guardando los mandamientos y los estatutos de Dios nos va a ir bien y vamos a tener, hermano, largura de días. Si no guardamos los mandamientos, no tenemos bendición de Dios. Es necesario que seamos obedientes a la palabra del Señor. Versículo 17, para no leer mucho, dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Tienes que guardarlos. ¿Cómo vas a guardarlos? Cuidadosamente. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Cuidadosamente, hermano, quiere decir que hay que obedecerlos, hermano, tal y como dice el Señor, al pie de la letra. Todo tenemos que obedecerlo. Hoy, hermano, desgraciadamente, hermano, aún muchos cristianos no obedecen la palabra de Dios como debe de ser. Ahora anteponen sus ideas, anteponen sus pensamientos, anteponen sus propios mandamientos, haciendo a un lado la palabra del Señor. Hermano, está sucediendo lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Sigo leyendo. Dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Y vuelve a repetir: para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová
ha dicho. Entonces, hermano, cuando nosotros somos obedientes, tenemos toda la bendición a nuestro favor. Bendito, hermano, no creo que sea tan difícil esto, ¿verdad? No es tan difícil, hermano, obedecer los mandamientos de Dios. No es difícil, porque hoy tenemos la ayuda del Señor. ¿Me está oyendo? Hoy tenemos la bendición de Dios. Hoy tenemos, hermano, el Espíritu Santo. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy sabemos, hermano, que las tentaciones que llegan, hermano, todas las tentaciones son humanas. Y, hermano, y siendo humanas podemos resistirlas. El Señor dice que no vamos a ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir. El Señor dice que vamos a tener una puerta de escape, hermano, cuando llegue la tentación. Todo está a nuestro favor. El que peca, lo vuelvo a repetir, el que peca es porque quiere y porque le gusta el pecado. Versículo 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dice, hermano, qué bonito. Todo, hermano, todo va a favor nuestro. Solamente que tenemos que hacer, guardar los mandamientos. Me voy hasta el capítulo 11 para no leer todo, tanto, hermano, porque aquí puedo leer cada hoja, la puedo ir leyendo, y todas las hojas me van hablando de los mandamientos del Señor una y otra vez. Yo estoy leyendo esto, hermano, para que usted se dé cuenta cómo Dios es un Dios repetitivo. ¿Sí me está oyendo? A Dios le gusta repetir una y otra vez las cosas. Tal vez el Señor sabía, hermano, que oímos y se nos olvida. Y todo este libro, hermano, todo este libro de Deuteronomio nos está hablando una y otra vez de mandamientos, estatutos y decretos. Y no se cansa el Señor. Y este libro así va. Pues por eso está considerado, hermano, se dice que es Deuteronomio, que es, hermano, es la segunda ley. ¿Sí? Verso 1 del capítulo 11. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Amén. Y volvemos a encontrar lo que hemos venido leyendo. Y vamos en el capítulo 11, versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Versículo 13: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, sirviéndole al Señor. Versículo 14: entonces yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la que es temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Y todo por qué? ¿Todo esto por qué, hermano? Porque se guardan los mandamientos y los estatutos del Señor. Dice aquí: si obedecieres cuidadosamente. Sigo leyendo, verso 16: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y entonces cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ten cuidado, porque entonces el Señor te recoge la bendición. Hay bendición, y cuando hay bendición, hermano, es porque somos obedientes. Mientras hay obediencia, hay bendición. Cuando no hay obediencia, hay maldición. Sigo leyendo, versículo 18: por tanto pondréis estas mis palabras, escuche, por tanto pondréis estas mis palabras
en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Le estoy diciendo que es repetitivo el Señor, ya lo leímos, lo vuelve a decir el Señor. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Hermano, ¿qué quiere Dios? Obediencia, obediencia. Que tenemos que obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor. En eso está, hermano, la bendición. Me voy hasta el versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros dos cosas: la bendición y la maldición. Siempre hemos dicho, hermano, las decisiones las tomamos nosotros. Dios pone bendición y Dios pone maldición. Y nosotros somos los que escogemos. Dios no tiene que ver nada. Tenemos un libre albedrío, una voluntad muy propia. Y cada quien, hermano, va a tomar sus decisiones. ¿Quieres bendición? Obedece. ¿Quieres maldición? Desobedece. Y tendrás el pago. Así que dice el Señor: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Ahí va a estar la bendición. Pero la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El problema del pueblo de Israel, hermano, siempre fue la idolatría. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Siempre, hermano, la idolatría, cayó en la idolatría una y otra vez. Hermano, llegaban los profetas, los predicaban, los amonestaban, los exhortaban, pero ellos, hermano, estaban, hermano, metidos en la idolatría. Hacían, hermano, hermano, de la idolatría por todos lados, en los lugares altos, hermano, debajo de los árboles, por donde quiera tenían idolatría ellos. Era el problema, hermano, y es el problema de la raza humana. Hoy la mayoría de la gente, hermano, tiene idolatría. Y por causa de la idolatría, hermano, la gente sufre. ¿Por qué, hermano? Porque le han dado la espalda a Dios, a un Dios vivo, a un Dios incorruptible. Amén, hermano. La Biblia, Romanos 1, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, hermano, por una, hermano, de incorruptible, de corrupto. Se hicieron las imágenes. Y ahí fue el problema. Versículo 29, voy a leer aquí. Dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir y poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella, pero cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. Amado hermano, ¿qué es lo que el Señor, hermano, le estaba diciendo? Aquí está, hermano, en este monte está la bendición y en este monte está la maldición. Ustedes tienen que escoger. Hermano, creo que usted ha escogido la bendición, ¿no? Por eso está usted aquí en esta noche. Pues estamos aquí, hermano, viendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión. Y creo que, hermano, que los que estamos aquí hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida. Hermano, el obedecer los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. Y, hermano, tenemos la bendición. Hay bendición para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 28, por favor. Para dejar un momento ya este libro
porque este libro tiene mucho, hermano, que hablar, mucho que enseñarnos, mucho que decirnos. Bien, vamos a Deuteronomio 28. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 28 comenzamos, dice aquí el subtítulo: bendiciones de qué cosa, hermano, de la obediencia. Ahí están las bendiciones de la obediencia. En el versículo 15 el subtítulo dice: consecuencias de la desobediencia. Entonces, hermano, si nosotros somos obedientes, tenemos bendición. Si nosotros somos desobedientes, hay consecuencias. Y las consecuencias, hermanos, hoy te vamos a leer nada más unas poquitas, porque está muy, muy largo este libro. Vamos a leer unas consecuencias, poquitas consecuencias, de lo que viene, hermano, cuando las personas no quieren obedecer a Dios. Todo, hermano, toda la raza humana está bajo el gobierno de Dios, todos. Dios nos crió, nos formó a su imagen, a su semejanza desde el principio. Sabemos, conocemos la historia, hermano, por causa de Adán y Eva, hermano, se distorsionó esa imagen y esa semejanza. Y, hermano, se tomó una imagen y una semejanza de pecado, de iniquidad, de maldad. Se perdió. Pero por la gracia y la misericordia de Dios viene nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Jesucristo volvemos nosotros, hermano, a retomar la imagen del Padre Celestial. Por eso, hermano, hoy tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque, hermano, si no tuviéramos la imagen del Padre, no seríamos considerados como hijos de Dios. Entonces, volvemos a retomar aquello que Adán había perdido. Nosotros lo retomamos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, o escucha, si oyeres, ¿cómo tienes que oír? Atentamente, no que oyes por aquí y sale por acá. No, tienes que poner toda la atención a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, a los decretos de Dios. Hay que poner toda nuestra atención. Hermano, no estoy leyendo un libro religioso. Esto no es una religión. ¿Me está oyendo? Hermano, esta es la salvación que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la gente dice: ya no hay que guardar mandamientos, yo soy salvo y siempre salvo. No, mi amado hermano. Los mandamientos, hermano, son mandamientos morales para un buen vivir, para que la familia viva, hermano, mire, conforme a la voluntad de Dios. Para que los matrimonios sean unos matrimonios bendecidos por Dios, donde va a haber respeto, un respeto mutuo, donde el esposo respeta a la esposa y la esposa respeta al esposo, donde los padres respetan a sus hijos y los hijos respetan a sus padres. Para eso son los mandamientos. Para eso están todos estos decretos, estatutos. Todo esto lo ha establecido Dios, hermano, para el buen vivir de cada uno de nosotros. Pero como nadie quiere vivir, hermano, conforme a la palabra de Dios, por eso tenemos este desorden. Y por eso estamos viviendo esto que estamos viviendo, hermano. ¿Todo por qué, hermano? Porque el hombre es desordenado. Porque el hombre no quiere obedecer a Dios. Ese es el gran problema. Así que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, es pura bendición, ¿eh? Es pura bendición lo que encontramos. Somos obedientes, el Señor nos va a levantar, nos va a exaltar. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dios nos va a poner en alto, hermano, porque así es Dios. Volvemos a recordar, hermano, el ejemplo de obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay otro, hermano, no, en la Biblia no encontramos a nadie tan obediente como nuestro Señor Jesucristo. Los reyes, hermano, fueron desobedientes. Aún los personajes que destacaron en la Biblia fueron desobedientes. ¿Sí me está oyendo, hermano? Desgraciadamente desobedecieron. Pero, hermano, el único ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Él es un ejemplo de obediencia. Por eso el Padre, hermano, se gozó en el Hijo.
Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo me gozo. Hermano, levantaba a su Hijo, lo ponía en alto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo fue obediente. Me queda poquito tiempo. Vamos a leer una parte también en el Nuevo Testamento. Bien, ahora dice aquí el versículo 2: y vendrán sobre ti, si tú obedeces, hermano, atentamente, escuchas la voz de Dios y obedeces, dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzará. Hermano, no tienes que buscarlas. Escúchame, no tienes que buscarlas. Las bendiciones solitas te van a alcanzar. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que se afana y, hermano, y no sé, porque quiere lograr una meta, ¿sí? Y no es que sea malo lograr, hermano, tener metas. No, no es malo. Pero muchas veces, hermano, todas esas metas que se quieren lograr y que se quieren alcanzar, hermano, las quieren hacer con sus propias fuerzas. Y esto no funciona así. Aquí tenemos que anteponer, hermano, primeramente a Dios. Primero Dios me va a ayudar a alcanzar esas metas. Acuérdense, hermano, que tenemos que anteponer siempre a Dios en nuestra vida. Amén. Eso nos enseña el libro de Santiago. Es primero Dios, mañana voy a hacer esto. Primero Dios, mañana voy para acá y me voy a hacer esto. Pero, hermano, tenemos que pedir primero a Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora, la Biblia dice que todas estas bendiciones te van a alcanzar. No tienes que buscarlas, solamente sé obediente. Y las bendiciones te alcanzan. El salmista dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Esto es lo bonito de ser obediente. Somos obedientes, hermano. Tenemos bendición de parte del Señor. Sigo leyendo. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Versículo 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Le voy a platicar por qué estoy predicando esto. Hermano, estaba yo en mi casa y estaba yo orando. Y cuando estoy orando, hermano, se me viene Deuteronomio 28:3. Deuteronomio 28:3. Entonces, hermano, me levanto, tomo mi Biblia y empiezo a buscar el versículo. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Dije: Señor, gracias. Tengo tu bendición. Hermano, eso es lo que quiere Dios. A donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú estés, si obedeces los mandamientos de Dios, tienes bendición. Ah, hermano, así estés en la ciudad o te vayas al campo, en donde quiera que estés, en el campo, en la ciudad, hermano, ahí Dios te va a bendecir. Mucha gente dice: es que en el campo ya no hay trabajo y ya no hay esto y ya no hay aquello. Hermano, no estemos pensando, hermano, y estemos limitando el poder de Dios. Dios tiene todo el poder. En el campo el Señor, hermano, nos va a dar, hermano, para bendecirnos, hermano, primeramente en lo espiritual y como añadidura en lo material. Por eso nuestro Señor Jesucristo también nos enseña: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, que son las materiales, ¿cómo van a llegar? Vendrán como una añadidura. Aquí lo que tenemos que buscar nosotros, hermano, es lo espiritual, la bendición espiritual. Y lo material va a llegar, mire, como añadidura, algo que el Señor va a añadir. Oiga, hermano, y cuando Dios bendice, hermano, en lo espiritual, Dios bendice también en lo material en una forma increíble. ¿Por qué? Porque así es Dios, hermano. Así es Dios. Dios, hermano, es dadivoso. Por eso también la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Usted da, y así como usted da, usted recibe, hermano. ¿Sí me está oyendo? Si usted no da, usted no puede recibir. Pero si usted se desprende y da, y no está pensando: nomás le voy a dar esto, nomás le voy a dar, hermano, dé para que pueda recibir. Ahorita en este tiempo, hermano, hay mucha gente que tiene necesidad. Hay muchas personas que se están quedando, hermano, o se han quedado sin trabajo. En la tarde iba yo para mi casa,
Tengo que cruzar, hermano, la autopista Peñón Texcoco, y a la entrada, hermano, estaban mucha gente. Son como campesinos, no sé, hermano, cuál sea su trabajo, pero están ahí, son muchos, no sé, a lo mejor unos 50 que estaban ahí pidiendo ayuda. Otros de ellos, hermano, estaban vendiendo Coca-Cola, estaban vendiendo refrescos, estaban vendiendo agua para ganarse, hermano, unos centavos. Hoy es el momento para ayudar. Usted tiene, ayude. Que más bienaventurado es dar que reciba. Usted dé, usted tiene, no lo tenga guardado ahí en el colchón. Saque un poquito y empiece a regalar un poquito, hermano, a la gente, porque la gente tiene necesidad. Hay mucha gente que tiene necesidad, hay muchas personas. Ellos, hermano, otros están con el botecito y dice, por favor, regálanos una moneda. Los niños andan, hermano, ahí en la calle también. Y andan vendiendo, hermano, sus mazapanes, andan vendiendo sus paletas. Y luego los niños se acercan y dicen, no me regale una moneda. Pues hay que regalarles una moneda, hermano. Si no le quieres comprar, bueno, regálele la moneda. Hermano, no seamos, lo voy a decir, no seamos codos. Seamos dadivosos. Ayudemos, demos, desprendámonos, hermano, de lo que tenemos. Dios nos ha bendecido. Y si usted da, Dios lo va a bendecir todavía más. Porque así es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi amado hermano, la palabra de Dios nos enseña que todas estas bendiciones te van a alcanzar. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y empieza, hermano, a hablar de pura bendición, 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 bendición. Versículo 11 dice, te hará Jehová sobreabundar en bienes, te hará Jehová sobreabundar. Hermano, hay abundancia, pero Dios, hermano, va a hacer que eso sobreabunde. Se va a desparramar la bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, que es el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Me gusta esto que dice, para bendecir toda obra de tus manos. ¿Y sabes de quién me acuerdo? Me acuerdo de Job. ¿Sí? Que le dijo el Señor, ¿ya viste a mi siervo Job? Guardó su integridad, no blasfemó. ¿Y qué dijo el diablo? Pues a ver, vamos a tocarle lo que tiene, porque lo has rodeado de bendición. Todo lo que ha tocado su mano y todo lo que ha hecho su mano, lo has prosperado. Pero a ver, vamos a tocarlo. Tú no me permites, lo has cercado, lo has guardado. Hay un cerco, había un cerco alrededor de Job que Dios había puesto. Porque Dios había puesto un cerco, hermano, alrededor de Job, alrededor de sus hijos, alrededor de su familia, alrededor de sus bienes materiales. Hermano, así es Dios, también nos guarda. Cuida, hermano, lo que nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, todo esto, esa parte, esa historia, también nos deja ver, hermano, cómo el Señor guarda lo que Él nos da. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. No tengas miedo de que, hermano, de que llegue alguien, algún ladrón o algún ratero, como hermano, que lleguen a robar. No te van a robar, porque hasta eso Dios va a guardar, va a acercar todo lo que Dios nos da. Bendito, eso lo enseña Job, hermano. El libro de Job lo enseña. Entonces, hermano, qué bendición es todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, dice aquí, dice, te abrirá el buen tesoro para bendecir toda obra de tus manos, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 13, también me gusta mucho esto, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, siempre y cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Le gusta esta palabra, hermano? La palabra dice que en Dios está el hacer las riquezas. En Dios está el hacer las riquezas.
¿Usted cree que Dios nos quiere tener, hermano, pobres? No, no, no estoy hablando una, no estoy hablando un evangelio de la prosperidad, ¿eh? Estoy hablando lo que dice la Biblia. ¿Quieres tener bendiciones, tanto espirituales como materiales? Hay que ser obedientes. ¿Me está oyendo? Y si somos obedientes, Dios nos va a dar y nos va a bendecir. Versículo 15, vamos a leer nomás unos versículos de esto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, hermano, así se esconda la gente. Cuando la gente es desobediente, las maldiciones lo van a alcanzar. Y qué triste es todo esto, ¿no, hermano? Cuando, hermano, tenemos maldición sobre maldición, y el mundo está bajo maldición. La gente, hermano, yo escuchaba antiguamente a la gente que decía herencias malditas. Yo no entendía muy bien eso, hasta que vine, hermano, a las cosas de Dios y entendí que ciertamente el ser humano tenía herencias de maldición por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Y que por esa causa de ese hombre llamado Adán, hermano, llegó la maldición a todos los seres humanos. Hoy, gracias a Dios, estamos en Cristo. Cristo rompe todas esas cadenas de maldición. Y, hermano, y da bendición. Todo lo que, hermano, nos era contrario, al llegar Jesús, todo lo cambió. Aún la muerte, hermano, que es el resultado del pecado, la cambió el Señor para una bendición. Por eso Pablo acertadamente dice: para mí el vivir es Cristo y el morir. Yo gano con la muerte. Nosotros como cristianos ganamos con la muerte. Aunque decimos: ay, no, yo no me quiero morir. No sé por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, cuando el Señor ya cambió eso, hermano, en una bendición. Porque al morir, hermano, llegamos a la presencia del Padre Celestial. Morimos y llegamos a la presencia de Dios, a disfrutar, hermano, de su presencia. Bueno, leo un poquito de esto nada más. Verso 16: maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás. Esto es terrible esto. Dice: maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Fíjese, hermano, ni siquiera en la casa, hermano, la gente tendrá paz. Llegarás a tu casa y pelearás con la mujer y pelearás con los hijos y yo no sé, encontrarás tu alacena vacía y encontrarás la enfermedad en tu casa. Yo no sé cuántas cosas, hermano. Porque hay maldición. Y cuando salgas de tu casa, sales de tu casa y a lo mejor en el trabajo te va mal, y a lo mejor, hermano, cuando vas en tu coche chocas, y yo no sé cuántas cosas. Maldición, maldición. ¿Todo por qué? Porque no oyó y no obedeció los mandamientos del Señor. El versículo 20 lo voy a leer. Dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Fíjate, hermano, hasta para vas a hacer algo y es tanta la maldición que lo que hagas con tus manos te va a salir mal. Yo no sé, hermano, cuando vivimos en el mundo, ¿cómo pudimos vivir de esa manera? Yo me acuerdo de muchas cosas de mi familia, hermano, y lo relaciono con esto. El dinero no nos alcanzaba. Estaba la enfermedad en la casa. Teníamos una imagen, un negrito, hermano, que era, mi madre era muy dado a ese negrito. Y, hermano, lo teníamos ahí. Me acuerdo que lo teníamos, un cuadro, lo teníamos ahí en la sala. Y adentro había enfermedades, había escasez, había pleitos, había vicios.
Ese era, hermano, mi familia cuando estábamos en el mundo. Así vivíamos. Hasta que llegó Jesús a nuestra vida. Hermano, y llegó Jesús cuando mi madre, hermano, tenía cáncer en su matriz. Hermano, le encontraron el cáncer en la matriz. Dijeron, hay que quitarle la matriz y después ver para dónde corre el cáncer. Y si corre para algún pecho, pues hay que quitarle el pecho. Si corre para otro órgano, pues a ver qué vamos a hacer. Y en ese tiempo llegó un tío y nos predicó, hermano. Le predicó a mi papá, más que nada a mi papá, porque ellos fueron los primeros que se convirtieron, mi papá y mi mamá. Y después ya nosotros, hermano, empezamos a ir a la iglesia. Yo me acuerdo, hermano, que cuando llegué por primera vez al templo, iba yo con mi esposa, era mi novia, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Y llegamos a un templecito bien sencillito, muy humilde, con un, hermano, el techo era de lámina, el piso era de tierra y gente muy sencilla, y ahí llegamos. Y quiero decir, hermano, que la primera vez no me gustó, me salí. Me dijeron mis padres, ¿por qué te saliste? Es que tenía que hacer una cosa. Fui la segunda vez porque mis padres insistieron, fui la segunda vez. Y en la segunda vez me salí, pero a la hora que me salí me alcanzó el pastor. No era pastor, era un evangelista. Y empezó a platicar conmigo. Hermano, de ahí en ese tiempo empezamos entonces a buscar al Señor. Dios tuvo misericordia. Y cambió toda, hermano, toda la vida de mi familia, toda, toda. La maldición, hermano, se empezó a ir, se fue la maldición, toda la maldición. Y Dios empezó a bendecir nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios nos ha bendecido, Dios nos ayudó, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Así como dice aquí la palabra del Señor, dice, y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Estoy en el versículo 20. Dice, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti mortandad, la muerte, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hoy vemos tanta mortandad, hermano. Hoy vemos la mortandad. Y esta mortandad que estamos viviendo es exactamente por tanta desobediencia del ser humano. Mucha gente no lo quiere creer, pero aquí está la palabra de Dios. Voy a leer el último versículo, el versículo 22. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Bueno, y si le sigo leyendo, se va, hermano, a espantar. Verso 27 dice, verso 26 dice, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, fiera de la tierra, y no habrá quien los espante. Acuérdense, hermano, que en la Biblia todos los cuerpos que quedan, hermano, sobre la tierra y que no son enterrados, hermano, esos son maldiciones. Porque el cuerpo que queda sobre la tierra, la palabra de Dios dice que quedan como estiércol. Hermano, lo bonito es que cuando la persona muere, hermano, se entierre, y se entierre, hermano, debajo de la tierra, 3 metros bajo la tierra, ahí se va a guardar el cuerpo. El polvo vuelve al polvo de donde salió. Hermano, mucha gente, hermano, pues se queda muerta, como Jezabel, ¿se acuerda Jezabel, hermano? Se la comieron los perros. Hermano, ¿por qué? Porque una mujer mala. Fue la mujer. Hasta el Nuevo Testamento aparece su nombre, hermano, de esta mujer. De lo malo que fue esa mujer. Esa mujer, hermano, fue de las peores mujeres que ha habido, hermano, en la palabra de Dios. Fue una de las mujeres perversas. Y, hermano, quedó, hermano, como estiércol, hermano, sobre la tierra. Vinieron los perros y se la comieron. Los animales se comieron, hermano, ese cuerpo.
Algunas personas, hermano, los van a incinerar. La incineración no es para los cristianos. Nosotros no tenemos que hacer eso. Termino esto, hermanos. Dice el versículo 26, dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Eso le sucedió a Jezabel. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Por eso hay tanto robo. Oye, hermano, la gente está robando. Dice aquí la palabra de Dios: serás oprimido y robado todos los días. Ahora, hermano, no solamente están robando bienes materiales, hermano, que te roban tu coche, que te roban tu celular, que te roban tu cartera, que se meten a las casas y roban, las saquean. Hermano, ahora están robando las personas. Hace la semana pasada alguien nos mandó, hermano, por internet, nos mandaron una petición que oráramos por todas las mujeres de Guerrero, porque las estaban robando, las estaban secuestrando. ¿Qué cosas, hermano? Dice, hermano, ¿qué cosa tan triste? A los niños los roban, a los niños se los arrebatan, hermano, de las manos de las madres. Todo esto está aquí. Cuando usted lee el libro de los jueces, cuando el pueblo de Israel se separó de Dios y se olvidó de Dios, la palabra de Dios dice que Dios envió robadores, saqueadores, que llegaban, hermano, a la tierra de donde estaba el pueblo de Israel, hermano, y saqueaban toda la tierra. Hoy estamos viendo lo mismo. ¿Todo por qué? Porque la gente no quiere obedecer los mandamientos del Señor. El último texto que está en Filipenses, por favor. Nada más quiero leer el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, por favor. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros. Filipenses capítulo 2, amados hermanos, versículo 5. Este es, hermano, un ejemplo de obediencia. Y cuando estamos hablando de obediencia, estamos hablando de renunciar a nuestra propia voluntad. El Padre nuestro dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Nosotros tenemos que conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso muchas personas muchas veces nos llegan a considerar como fanáticos. Dicen fanáticos religiosos. Ni somos fanáticos ni somos religiosos. Sabemos, hermano, lo que es la obediencia. Y sabemos a quién estamos obedeciendo. ¿Está oyendo? Aquí no hay fanatismo. Aquí hay obediencia nada más. Hermano, no estamos obedeciendo a un hombre para hacer cosas indebidas. No estamos obedeciendo a un hombre como muchas sectas, hermano, que han surgido, y que por un líder trastornado de su cabeza, endemoniado, hace que la gente se muera o se asesinen o se lleguen, hermano, a suicidar. Nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios que quiere que obedezcamos sus mandamientos y estatutos para ser bendecidos. Amén. El versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es el ejemplo, hermano, de obediencia. Dice aquí: nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios mismo, no se aferró. Verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, se quitó lo suyo, su ego, no pensó en él, pensó en nosotros. Sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, de un servidor, de un criado. Hecho semejante,
no igual, sino semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya estando en una condición de hombre, hermano, porque imagínese Dios que se haga hombre, es lo más grande, hermano. ¿Sí me está oyendo, hermano? Dios, el creador de nosotros, el creador de todo el universo, el creador de toda la tierra, el creador de todo lo que está sobre la tierra, hermano, se hizo hombre. Es algo, hermano, tremendo. Es una humillación, hermano, lo que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Se humilló, se hizo hombre. Por eso dice la Biblia: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de un hombre, todavía se humilló a sí mismo, se humilló todavía más, haciéndose obediente, escuche, haciéndose obediente, ¿hasta qué, hermano? Hasta la muerte, la muerte, y estamos hablando de la muerte, que es, hermano, el resultado del pecado. Jesús tenía que morir. No, pero como fue obediente, murió. Dice, obediente hasta la muerte. Como si él, hermano, tuviera pecado, no tenía por qué morir. Pero más sin embargo, por su obediencia al Padre, llegó a la muerte. Repito, solamente, hermano, el que peca es el que muere, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús no había pecado, pero por obediencia se muere. Ahora, ¿qué clase de muerte? ¿Una muerte natural? ¿Una muerte de accidente? Dice la muerte, dice la Biblia, muerte de cruz. Y el que era crucificado era considerado como maldito. Entonces imagínense, hermano, ¿hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos? Y demostrar su obediencia hacia su Padre Celestial. Hermano, el único ejemplo que tenemos aquí de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó o lo levantó hasta lo más alto. Amén, hermano. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los seres creados, de los que están en los cielos, todos los seres angelicales, llámense ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos ellos tienen que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Dice, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, hombres, mujeres, ¿sí? Toda la raza humana, todos los demonios, Satanás, todos tienen que doblar sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Y toda lengua confiese, diga que Jesucristo es el Señor, es nuestro Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si Jesús, que es Dios, no hubiera obedecido al Padre Celestial, no estaríamos aquí nosotros. No tendríamos ninguna esperanza. ¿Sí me está oyendo, hermano? Estaríamos perdidos. Tal vez muchos de nosotros hasta muertos. O tal vez muchos de nosotros hundidos en la droga, en el alcohol. Pero por la gracia, por amor, hermano, el Señor envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por la gracia de Dios, somos salvos. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leíamos al principio, y en el libro de Romanos, por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la gracia, la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esto es lo maravilloso. Y por eso no nos cansamos de alabar a Dios. Y por eso venimos al templo con gusto, con alegría, hermano, a alabar el nombre del Señor.
¿Usted se cansa de alabar a Dios? Yo no me canso de alabar a Dios. Y mire que tengo muchos años de cristiano y no me canso. Y hermano, y estoy aquí en el templo y vengo y estoy alabando a Dios y glorifico a Dios, hermano, y puedo estar cantando los mismos himnos, porque ahora dicen los himnos antiguos. Aquí no hay himnos antiguos, todo es alabanza a Dios. Amén, hermano. Todo es alabanza a Dios, todo es alabanza a Dios. Todo lo que, hermano, lo que viene desde atrás, los de los primeros cristianos, hermano, que entonaban y alababan al Señor, esos mismos himnos, hermano, siguen vigentes. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque esos himnos es para glorificar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, esta es la bendición de la obediencia. Así que ya sabe, ¿quiere usted tener bendición? Obedezca. ¿Quiere tener largura de días? Obedezca. Amén, hermano. El Señor abre la ventana del cielo y derrama bendición rica y abundante. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Que el Señor los bendiga mucho. Que Dios los ayude. El día de mañana tenemos oración, hermano Noel. No, ¿es hasta el otro sábado? Ok. Entonces, el sábado 14 tenemos la oración, no se les vaya a olvidar. No este sábado, sino hasta el otro. Yo pensé que era ya el sábado. Ok, bien. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Dios me los bendiga. A todos mis hermanos que nos miran por internet, Dios los bendiga también. Esperamos, hermano, que todo esto que estuvimos estudiando, leyendo, hermano, la palabra del Señor, sea de bendición para todos. Tomemos conciencia y seamos obedientes a la palabra de Dios, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Cierre sus ojitos y démosle gracias a Dios por la palabra que el Señor tiene siempre para nosotros. Padre, te agradecemos todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esta palabra preciosa que alimenta nuestro espíritu, que fortalece nuestro ser, Padre, y que nos da ánimo para seguir adelante. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, que podamos caminar conforme a tu perfecta voluntad y que hagamos las cosas, Señor, que te agradan a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como Él, Padre. Obediente siempre, en todo tiempo, Señor, siendo siervos tuyos, obedeciéndote siempre, Padre, para poder ver tu gloria, para poder sentir tu presencia y para poder disfrutar, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Bendice, Señor, toda esta congregación. Bendice a todos mis hermanos que nos miran por internet. Bendice a todos, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón que podamos entender tu palabra y que podamos ser obedientes a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus decretos, Señor, los cuales, bendito Dios, has establecido a nuestras vidas para poder vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Padre, por la palabra que tú has hablado, Señor, a nuestros corazones. Y ahora, Señor, estamos seguros, Padre bendito, que en ti solamente, Señor, está la vida, Padre, y que tú vives, Señor, y reinas para siempre. Y a ti te adoramos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede ponerse de pie, hermano, y vamos a entonar un último canto. Nuestros hermanos recogen la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Este canto que dice: celebrad a Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Use su palma y alabe a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque vive tú, Jehová. Celebrar a Cristo, celebrar.
Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y ahora, Señor, hay motivo de gratitud en nuestro corazón, Padre. Queremos agradecerte, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, Padre. Por habernos rescatado, Señor. Por habernos dado vida, Señor, y vida en abundancia, Padre. Te damos muchas gracias en esta noche, Padre, porque hemos podido, Señor, escuchar tu palabra una vez más, Señor, que vivifica nuestro espíritu, Señor, y nos das nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor, y nos ayuda, Señor, a entender y a comprender lo grande y lo maravilloso que eres tú, bendito Dios, que ahora, Señor, entendemos y sabemos que tú vives y reinas para siempre, bendito Dios. En esta noche, Padre, agradecidos estamos, Señor. Queremos, Señor, en esta hora, Padre bendito, solamente pedirte, Señor, que tú nos guardes, Señor, que tú nos ayudes para que sigamos, Señor, firme, Señor, en tus caminos, Padre, que no hay, Señor, camino mejor, que no hay palabra más eficaz, Señor, para nuestros corazones que tu palabra, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, y ahora te pedimos en el nombre de Jesús, si tú lo permites, Señor, nuevamente podamos estar, Señor, el próximo domingo, Señor, y seguir, Señor, celebrando, Señor, que tú vives y reinas para siempre, Padre. Gracias te damos. Y ahora, Señor, solamente, Señor, te pedimos en estos momentos, guárdanos, Señor, llévanos con bendición a cada uno de nuestros hogares, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo. Amén, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.